llegan los socialistas al gobierno de España y Cantabria se queda sin AVE. Y además el señor Miguel Ángel Revilla traga. Traga con esto y traga con todo. Revilla traiciona a Cantabria sin ningún pudor. Revilla traiciona a Cantabria sin ningún rubor. Y además no ofrece una sola explicación que permita entender su cambio de criterio. Y últimamente han aparecido unas declaraciones del flamante delegado del gobierno, el señor Zuluaga, donde dice que ahora lo que procede es paralizarlo todo y estudiar de nuevo cuál es la mejor opción para que Cantabria se conecte a la red nacional de alta velocidad ferroviaria. Es un auténtico disparate y alguien tendría que decirle al señor Zuluaga que todo eso ya estaba estudiado, todo eso ya estaba acordado y que esta región existía antes de que llegara él. En 2003, el gobierno de José María Aznar inició la tramitación del AVE a Cantabria y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 paralizó aquel proyecto. En 2010 se anunció de nuevo el proyecto de conexión de Cantabria con la alta velocidad ferroviaria y en mayo de 2010 todos aquellos proyectos se paralizaron. No nos puede volver a pasar lo mismo.